Hola a todos, en el video de hoy estaré probando el filamento Glitter color rojo de Smart Materials y distribuido por Voxar Industrial en México. Smart Materials es una empresa española que se dedica a hacer filamentos de la mejor calidad y ya es bastante reconocida en el continente europeo y tienen envíos a todo el mundo. En México podemos encontrarlos gracias a Voxar Industrial, el cual es el distribuidor de esta marca. Es interesante ver la cantidad de opciones que tienen en cuanto a filamentos. En la descripción les dejaré los enlaces de estas páginas oficiales. Tienen un catálogo súper amplio de filamentos tales como PLA, ASA, ABS, madera, PETG, TPU, HIPS, policarbonato, entre otros. Y además sus colores son muy variados, y eso es algo que también se agradece. Sus empaques son amigables con el medio ambiente y se pueden reutilizar muy fácilmente, ya que vienen en una bolsa resellable con una ventana en la parte inferior para ver el color del filamento. En la parte trasera del empaque podemos encontrar las instrucciones de uso, sus condiciones de almacenamiento y el detalle de cada filamento, así como su color, diámetro, temperaturas ideales y peso de cada bobina. En esta ocasión estaré probando el filamento PLA Glitter rojo, el cual tiene unas partículas de brillantina o purpurina que hace que luzca muy bien el filamento y disimula las capas de impresión. El peso total de esta bobina es de 750 gramos y con un diámetro de 1.75 milímetros. Es un filamento ideal para imprimir piezas para esta fecha que se acerca, que es el Día del Amor y la Amistad. El filamento es muy fácil de imprimir como cualquier PLA. La temperatura que usé para mis impresiones es de entre 215 y 220 grados en una impresora Anet ED5 y en cama entre 50 y 60 grados. Decir que se adhiere muy bien a la cama y que fluye de manera suave a través del extrusor. A pesar de ser un filamento que contiene esas pequeñas partículas, en ningún momento tuve problemas con la impresión. Las diferentes piezas que se muestran aquí, unas están impresas con altura de capa de 0.3, otras con 0.2 y 0.15. Y si pueden notar, todas tienen una excelente calidad, ya que como mencioné anteriormente, el glitter o el brillo que tiene ayuda a disimular muy bien las capas de impresión. Aquí pueden ver algunas piezas impresas. En este corazón
Si se fijan, la verdad es que las capas casi no se notan. Este está impreso a una altura de capa de 0.2. Y aquí tiene ahí como sus accesorios. Pero me sorprendió la calidad. Digo, aquí me faltó... no me fijé y el ventilador, pues, ahí no hizo su trabajo. Pero del otro lado podemos ver que sí. Ok. La verdad, se ve súper bien, se ve, o sea, está muy liso, las capas casi, o sea, son imperceptibles, igual aquí. Y ese acabado como glitter o brilloso, la verdad es que se ve muy bien. Igual aquí, por ejemplo, en esta cajita. Esta la imprimí, de hecho, esta fue interesante porque la imprimí en una temperatura más baja. Aquí estuve usando 195, 200 más o menos. Tuvo algunos pelitos por aquí, pero bueno, no, nada de que preocuparse. La verdad es que aún así la calidad es muy buena, ¿no? Digo, ahí tiene algunos detalles en la parte la que estaba pegada a la cama, pero aún así está muy bien. Y se ve, la verdad es que excelente. Igual aquí imprimí esta Maker Coin del canal. Ahí les dejé también en la descripción por si la quieren descargar. Esta la imprimí un poquito más grande, nada más para ver el detalle. Pero igual, chéquense la calidad. Esta la imprimí en altura de capa 0.3. Y aún así la calidad es muy buena. ¿Vale? Igual me gustó mucho este letrero. De Love. Este está impreso en 0.15. Para este usé Prusa Slicer. Casi no lo uso el Prusa Slicer, pero en esta ocasión quise probarlo y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió también el ironing o el planchado que tienen las capas superiores. Se ve como brilloso y la calidad es excepcional. Vean qué bien luce este filamento. Aquí está. Este lo imprimí así acostado, obviamente en la parte de acá tiene sus detalles, pero la verdad es que son mínimos. Y la parte que se ve, la verdad es que se imprimió bastante bien. Igual el Moai que está aquí, fíjense cómo brilla ese filamento. La calidad, la verdad es que es increíble. Se ve, creo que en la cámara no se ve lo bien que está este filamento. Creo que no le hace mucha justicia, pero es increíble cómo se ve. La verdad es que me gustó mucho el color, el brillo. Ahí está. En la descripción les dejo toda la información para que adquieran estos filamentos, que la verdad me sorprendió su calidad y lo fácil que es imprimir con ellos. Por cierto, en la página de BoxArt, al suscribirse podrán gozar de un 10% de descuento en la compra de sus materiales. Me parece que son filamentos que están dentro del rango de precios ideales, ya que estamos pagando por algo premium y que nos va a asegurar la impresión sin sufrir, sobre todo con impresiones de varias horas. Normalmente doy las desventajas de cada marca de filamentos, pero estoy sorprendido de que no tengo ningún comentario malo hasta ahora sobre este filamento. Todo salió excelente, incluso repitiendo varias veces impresiones largas como la del corazón en la flor, ya que por más que modificaba mis parámetros de impresión no pude hacer que se moviera. Y ya después vi en los comentarios que era un error de diseño del modelo. Me parece que este filamento actualmente en México tiene un costo de 820 pesos, algo así como 40 dólares. Pues ya saben, si quieren sorprender este 14 de febrero, quieren mejorar la calidad de sus impresiones y hacerse de un filamento de cabecera que les asegure una calidad de impresión óptima y sin errores, definitivamente este es el filamento para ustedes. En los próximos videos estaré haciendo más reseñas de filamentos tal como me pidieron en sus comentarios. Les diré tanto las cosas buenas como las cosas malas. Espero les haya gustado el video, muchas gracias por ser parte de la comunidad de Nomanatech y no olviden dejar su like y suscribirse los que aún no lo han hecho.
Déjenme ver en los comentarios qué opinan de este filamento y qué van a imprimir ustedes para estas fechas. No olviden subir sus impresiones en Instagram etiquetándome para que yo las pueda compartir. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les deseo muy buenas impresiones. Yo soy Elías y adiós.